Muy bien, jóvenes, pues hace un par de videos les mostré cómo hacer la pasta de dientes explosiva. Lo único malo es que pues estos ingredientes eran dañinos para nuestra piel, entonces había que hacerlo con cuidado, pero ahora les traigo la versión para niños que es mucho más segura. Aunque, ojo, algunas pieles son sensibles al agua oxigenada, entonces por ahí tengan cuidado con eso. Para evitar problemas, enjuáguense las manos inmediatamente después de hacer el experimento. Así que vamos a ver cómo se hace. Muy bien, jóvenes, lo que vamos a hacer es vaciar agua oxigenada en nuestras botellas de plástico de refresco viejas. Vamos a vaciar bastante. Esta agua oxigenada no nos va a hacer daño como porque está al 3%, es la que venden en la farmacia, porque la que utilizamos en el otro video era al 35%. Entonces, vamos a utilizar esta agua oxigenada común que tiene el 3%. Vamos a agregar un poco de jabón. ¿Quieres ponerle todo el jabón a la botella? ¿Sí? A ver, échale aquí y vaciando un montón. Apriétale. ¡Órale! Y lo vamos a mover un poquito. Y ahora yo vacío jabón al mío. ¡Ay! Ya me salí también. Pero bueno, ahí está el jabón y esta cosa que nos tapa, pero es lo único que encontramos viable aquí. Y ahora el ingrediente secreto es, ¿qué es esto? Se llama levadura. ¡Eso, la levadura! Entonces, la levadura la vamos a vaciar en unas 4 cucharadas de agua. 4 o 5 cucharadas de agua. Entonces vacía la levadura y la mueves con la cuchara. Vacíala ahí en el agua. Y ahora muévela con la cuchara, así. Mucho. Vamos a moverlo. Que se deshaga toda, ¿sí? Así muévele. Fuerte. Se va a hacer un poco chiclosa, entonces muévanla bien. Y ahora sí vamos a agarrar nuestra levadura y la vamos a vaciar dentro de nuestra botella. Si quieren le puedo poner colorante, pero no tengo colorante. Entonces la vaciamos a la de tres, ¿eh? Todo adentro, ¿eh? ¿Latina? Una, dos, tres. Échalo rápido. Más rápido. ¡Ah! ¡Ya se nos cayó! ¡Ahí sí! Ahí está, suéltale. ¡Órale! Mira, ahí sigue saliendo. Uy, le hubiéramos puesto colorcito, pero no tenemos. ¿Eh? Sigue saliendo. Ay, porque siempre lo bonito se ve al lado contrario de la cámara. Ahí está. Y esto es completamente seguro de agarrar porque solamente es agua con oxígeno. Es agua jabonosa. Ahora vamos a enjuagarnos las manos. Bien, jóvenes, pues espero les haya gustado esta versión para niños. Como pueden ver, es bastante segura y solamente utilizamos agua oxigenada y levadura. Bueno, y obviamente el jabón, porque pues, si no nos hacen las burbujas. Bien, pues espero les haya gustado este experimento. Regálenme un comentario abajo y un like. ¿Un like? ¿Cómo es el like? Este like. Manita arriba. Eso, manita arriba. Suscríbanse los que no lo han hecho para que no se pierdan ningún video nuevo. Recuerden, esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima. Adiós.